Muy buenas noches. Aquí estamos. Anita, buenas ¿cómo noches. Estamos? Muy bien, muy bien. ¿Dispuestas a disfrutar de una gran cena show? Como ya es tradicional, en la continuidad estamos en la 16ª edición y desde hace mucho tiempo tomamos una decisión de hacerlo en forma itinerante, visitar distintas ciudades, distintas regiones, para ir destacando también y devolverle a los televidentes y a ustedes, los empresarios, también este protagonismo que se merecen, porque son los protagonistas que realmente hacen de nuestro contenido semanal en el programa televisivo por Canal 13 Santa Fe. Estamos aquí desde el Club Deportivo Libertad en la querida ciudad de Sunchales. Exactamente. Y como ustedes bien sabrán, Sunchales es una bellísima localidad. Espero que antes hayan tenido la oportunidad de recorrerla. Y estamos hablando de Sunchales, que está ubicada en la cuenca lechera más importante de América Latina. Esta localidad que tiene muchísima historia en cooperativismo, como vos bien destacabas, porque Sunchales es la capital nacional del cooperativismo. Y hablar de cooperativismo en Sunchales es remontarnos al año 1929, que es el año donde se conforma la primera cooperativa que años más tarde daría lugar a Sancor Cooperativas Unidas Limitada. Un verdadero sello de Sunchales que en este año está cumpliendo nada más ni nada menos que sus 75 años de trayectoria. El aplauso para ese espíritu cooperativista que se basa en los pilares fundamentales: la dedicación, el esfuerzo, la solidaridad, la transparencia que tanto los argentinos estamos exigiendo, y se practica permanentemente la democracia en esto que hoy estamos también de alguna manera viviendo junto a todos ustedes. Porque aquel programa que por supuesto no debemos dejar de recordar nunca, y el homenaje al querido Martín Bustamante, a mi padre, el abuelo de Anita, el aplauso para él, un verdadero pionero de la televisión argentina, que allá en los albores de la democracia fue con la inquietud de transmitirle a don Marcos Bobbio, fundador de Canal 13 Santa Fe, lo que hoy estamos integrados en una gran empresa del Grupo Telefe, le transmitió la posibilidad de hacer este tipo de contenido. Lógicamente tuvo todo el apoyo. Apenas habíamos comenzado con un programa uno por mes. Al poco tiempo nos sobraba material, nos sobraban ideas. Arrancamos con todo esto que significa el espíritu que hoy mantiene vigencia. Y yo te quería hacer una pregunta, porque la verdad que estuve pensando. Yo, como ustedes sabrán, soy una generación más joven, ¿no? Yo tengo 25 años. Y he realmente sido protagonista de solo una parte de estos 30 años. Y me preguntaba, con todo lo que pasó en estos 30 años, muchas dificultades económicas, políticas, institucionales. Hiperinflación. Exactamente. Y por supuesto catástrofes naturales como las grandes inundaciones que todos ustedes recordarán. ¿Cómo hacían ustedes para llegar a esta gran región a pesar de estas dificultades, no? Y vos sabés que, como decía el viejo, llegar es fácil. Se llega con chequera en mano, se compra un espacio, se compra una cámara, se compran los elementos técnicos, pero la perseverancia y la continuidad y el esfuerzo logró esto, que a pesar de haber estado interrumpido el paso entre la comunicación entre Entre Ríos y Santa Fe, que la tuvimos que sufrir durante mucho tiempo, se interrumpieron las comunicaciones de la Mesopotamia Argentina con el resto del país, aquellas grandes dificultades que sufrimos en el litoral con las inundaciones. Pero a pesar de todo, eso fue ya anécdota, porque yo recuerdo que el viejo me dijo: Tomá, te regalo un R12 0 kilómetro y esta va a ser tu herramienta para salir adelante y buscar el contenido. ¿Y saben qué? Me quedé del lado de Santa Fe cuando se cortaron los caminos y una balsa me cruzó ahí por el riacho Santa Fe y pude llegar de nuevo a Paraná. Y después nos movíamos con una lancha durante mucho tiempo de un amigo que hacía el servicio de clearing bancario, y yo iba con el bolso con lleno los cassettes a editar a Canal 13 Santa Fe con mucho esfuerzo. Eso lo hice y lo seguiremos haciendo, y soy de aquella época del Umatic, donde Martín hace 30 años dijo: tenemos que tener equipo propio, tenemos que tener la última tecnología. ¿Y saben qué? Cuando llegó la primera cámara marca Sony de última generación, el viejo unos días antes le dio un infarto.
por su esfuerzo, no se cuidaba mucho. Y fui a llevarle la cámara, lo recuerdo patente, fui a llevarle la cámara a la clínica y le dije, mirá viejo lo que acabamos de recibir. Sony, teníamos la cámara nueva y eso fue como un oxígeno que le dio, que superó sus dificultades cardíacas. Y luego, por supuesto, hasta los 80 años lo tuvimos con nosotros como un verdadero compañero de trabajo. No como un padre, no como un jefe, sino como un gran compañero de trabajo, transmitiéndonos siempre esa onda positiva. Y bueno, y aquí llegamos. Superamos el Umate y luego vino el Betacam. El esfuerzo siempre de reinvertir en respeto a ustedes, a los empresarios por la calidad de imagen y principalmente a los televidentes, que son los verdaderos protagonistas de nuestro contenido, y el respeto, por supuesto, a una gran empresa como es Canal 13 Santa Fe. Y hoy llegamos a la era digital. Anita, a vos te toca ya participar en esto que... Te agradezco mucho que me sigas aceptando. El desafío de la continuidad es verdaderamente un hecho, ¿no? Exacto. Hoy tenemos la era digital que estamos compartiendo con todos ustedes. Y festejando nuestros 30 años consecutivos en forma ininterrumpida por la televisión argentina. Y lo queremos festejar también para que alguno de ustedes se lleve este cero kilómetro. Exactamente. Y en este año, nuestros 30 años, no solamente contamos con la presencia de todos ustedes, las pequeñas y medianas empresas que nos acompañan año a año, sino también en estos 30 años decidimos festejarlo de una forma especial, incluyendo y dándole el protagonismo que se merecen a nuestros queridos televidentes que nos acompañan semana a semana, pantalla por medio, y nos brindan todo el afecto necesario para darle continuidad a nuestros programas. Y ellos no solamente van a tener la posibilidad de disfrutar de esta gran cena show y, por supuesto, bailar con la grupera que nos va a estar visitando y brindando todo ese ritmo en esta noche. Bombo mutante y otras sorpresas más que tenemos. Que no las vamos a comentar. Pero ellos también van a tener la posibilidad de llevarse este flamante Chevrolet Ágile 0 kilómetro de nuestros amigos de Coinauto. Claro, ¿no? Porque desarrollamos una tarea previa en distintos eventos, fueron completando los cupones. Y a ver, ¿dónde está la mesa de los televidentes? Hubo 5 favorecidos con sus respectivos acompañantes. Allá está. Arriba, párense. Ahí está la mesa de los televidentes. Un aplauso para ellos. Gracias por venir. Tuvieron muchísima suerte. Rafaela, San Jorge, Frank. Paraná y Frank. Exacto. Tenemos de todos lados. Estuvo bien repartido la cosa. Bueno, Anita, simplemente el Chevrolet que nos eligió Coinauto, Pablo Macua. Gracias por brindarnos este lujo de la industria automotriz argentina. Lo vamos a vivir con mucha expectativa. Les proponemos destacar el auspicio de las empresas que nos acompañan en esta transmisión en vivo y en directo cuando son las 22:07, 7:08 minutos. Pasadita. Y volvemos para desarrollar todo lo que tenemos previsto.